Saludos, amigas y amigos. Os doy la bienvenida a este vuestro canal. Bueno, pues hoy quisiera reflexionar un poco sobre la mejor defensa es un buen ataque. La mejor defensa es un buen ataque. Bueno, vamos a ver hoy, desde mi punto de vista, a qué se refiere esta frase que, si no me equivoco, aparece por primera vez en un libro titulado un libro titulado el arte de la guerra, el arte de la guerra de un escritor chino que no recuerdo ahora su nombre. Bueno, el arte de la guerra, eso de arte de la guerra suena muy bélico, pero es como las artes marciales, ¿no? El arte de la guerra, pues seguramente será un libro que hable de eso, de las artes marciales. Artes marcial significa de la guerra, ¿no? Las artes marciales son las artes de la guerra, pero lógicamente cuando apuntamos a los niños en judo o en karate, no los apuntamos para que le hagan daño a sus semejantes, ¿no? No los apuntamos para que se vayan a la guerra, como todos sabemos, ¿no? Pero bueno, voy a ver si no me desvío del tema. La mejor defensa es un buen ataque. Esto, si buscamos en internet o en cualquier red social información sobre esta frase, pues veremos que nos hablen muchas páginas deportivas, ¿no? Porque este pensamiento, y eso nos da una clave positiva. Realmente esto tiene un valor en el deporte, y el deporte es el de partir, relacionarnos sanamente. Porque cuando practicamos un deporte, sea profesionalmente o sea como aficionado, pues lógicamente no deseamos, cuando atacamos en el deporte, no deseamos ningún mal a nuestro contrincante, a nuestro rival. Simplemente estamos departiendo, estamos practicando un deporte. Entonces esto no es lo mismo que atacar en la guerra, obviamente. Entonces, bueno, esto del ataque, pues es un poco, porque claro, el ataque no se debe atacar nunca, ¿no? Eso, por ejemplo, en textos como Un curso de milagros, se nos habla de manera muy certera, aunque sé que es difícilmente comprensible para algunas personas, de cómo, como se dice textualmente, en mi indefensión radica mi seguridad. Algo así se nos dice en Un curso de milagros, y también se nos dice que si me defiendo he sido atacado. Si yo me defiendo, si defiendo a mi personaje, si defiendo aquello que creo ser, lo cual lo interpreto como vulnerable a los ataques, por eso veo ataque, si yo me estoy defendiendo es que pienso que el ataque es real. Y entonces le estoy dando razón a aquel que me ataca, le estoy alimentando, ¿no? Por eso se viene arriba, porque me estoy defendiendo. Esto es muy importante comprenderlo. Por eso no hay que defenderse en ese sentido. Y por eso, aunque parezca una contradicción, la mejor defensa es un buen ataque. Y ahora vamos a ver, vamos a intentar explicar, llevar a las palabras a qué se refiere esto. Realmente un buen ataque, aquí en este caso, es un buen contraataque, ¿no? Aplicándolo al fútbol, por ejemplo, vemos que cuando se nos ataca, tenemos opción a contraatacar. Y justamente explotar esa opción puede ser una gran defensa, porque el rival sabe que podemos atacarle, el rival sabe que está dejando huecos, que está dejando zonas, que nos está dando la posibilidad de robar ese balón y de elaborar un contraataque que nos lleve al objetivo de conseguir un gol. Entonces, el ataque que ellos nos hacían, si eso se da tal como estoy contando, resultará en perjuicio de ellos y en beneficio de nosotros, que hemos conseguido un gol. Y eso que hace unos segundos nos estaban atacando, ¿cómo puede ser eso, no? Pues en las disputas dialécticas pasa exactamente igual. La mejor defensa es un ataque. El ataque es la mejor de las defensas. Porque no se trata de atacar a tu semejante, a tu hermano, a tu prójimo, sino de comprender por qué te ataca, qué es lo que hay detrás suya. Por eso no te enfoques en sus palabras, no te enfoques en sus insultos, sus provocaciones, su inventiva elaborada, no, enfócate en qué hay detrás, qué determina que esa persona quiera causarte perjuicio, desacreditarte, hacerte daño,
¿Qué es lo que le determina? Intenta verlo con compasión, con empatía. No te sientas vulnerable. Vulnerable en este mundo, pues lo somos todos, ¿no? Tenemos que reconocer nuestras emociones. Nos dice también un curso de amor que para reconocernos en la invulnerabilidad de la vida, tenemos que reconocer la vulnerabilidad que nos hace que seamos sensibles a cualquier ataque, ¿no? Pero una vez que lo hemos reconocido, ya estamos predispuestos para trascender esa vulnerabilidad que cumple un objetivo, que cumple un propósito, que es como una lesión para nosotros. Entonces aquí lo que ya llega un momento en el cual lo que tenemos que hacer es, como os comentaba, cuando se da un ataque, enfocarnos en qué es lo que determina ese ataque. Entonces ya estamos contraatacando, pero no porque le deseemos un mal a la persona que supuestamente nos está atacando. Por eso también es importante no saber que nada puede atacarnos, y eso tiene que ver con la autoestima, con la valoración verdadera de ti mismo. Eso no está, lo que tú verdaderamente eres, eso no está expuesto a ninguna disputa dialéctica, como no está expuesto en un partido de fútbol. Da igual que juegues un partido de fútbol y pierdas 10-0. Lo que tú vales como en lo humano y en lo divino, por decirlo en unos términos, que podíamos decirlo en otros términos distintos, lo que tú vales íntegramente, eso nunca está expuesto en ninguna situación que se dé en el mundo. Y esta idea es muy poderosa, porque esta idea es la que te permite te permite ser inmune ante cualquier aparente ataque que te hacen los demás. No solamente ser inmune, sino que al mismo tiempo puedes responder con compasión e incluso hacerle un aporte a aquel que desde una mentalidad de carencia, porque aquí es donde está la clave, aquel que ataca es que tiene una mentalidad de carencia, es que se niega a sí mismo, es que necesita compararse contigo, necesita señalarte y decir tú eres peor, como hacía el humorista este con los chistes contra los gitanos. Necesita señalar a los gitanos y decir, ellos son peores, ellos son más bajos, ellos son más despreciables, ellos no se integran. ¿Por qué? Porque es una persona complejada, porque es una persona que no se tiene en estima, porque es una persona cuyo único empoderamiento es sentirse, es saberse en una clase privilegiada, en la masa numérica. Pero ese es un empoderamiento falso, tarde o temprano se te viene abajo, porque como os comentaba en algún que otro vídeo, siempre va a aparecer la persona que te ponga en entredicho, que te abra los ojos y que te haga ver que tú necesitas empoderarte de esa manera porque inconscientemente te desprecias a ti mismo, porque inconscientemente no te das un valor a ti mismo. Por eso es lo que os comentaba de que cualquier ataque es siempre implementado desde una mentalidad de carencia. Mira, está todo esto rodeado de abejas y os voy a decir una cosa, en mi vida me ha picado una abeja, por lo cual si me pica ahora uno, sería estupendo, sería noticia de gran alcance, sería algo que no ha acontecido nunca. Bueno, como os comentaba, los ataques se nos dan siempre desde una mentalidad de carencia. Si atacamos es porque tenemos esa mentalidad de carencia. Necesitamos compararnos, contrastar, necesitamos culpabilizar, responsabilizar al otro. Pero si el otro está despierto, si el otro es consciente, si el otro sabe de estos procesos, si el otro se valora a sí mismo, si el otro se tiene en autoestima incondicional, pues entonces incluso puede responder desde la compasión y hacernos ver, abrirnos los ojos de esa negación que estamos haciendo de nosotros mismos. Y esto es a lo que se refiere esa frase. La mejor defensa es un buen ataque. Y un buen ataque no es atacarle al otro, no es ponerte a su nivel, al nivel del que se mueve por la carencia. No, es exactamente invitarlo a abrir los ojos, invitarlo a que recapacite y a que vea de que él no necesita atacar, que cualquier ataque es una negación de sí mismo, que él es un ser íntegro, completo. Entonces, si tú hablas desde ahí, esa persona quedará impactada, ¿no? Porque tú no te estás defendiendo. Y esto ya lo ligo a lo que nos dice un curso de milagros. En mi indefensión radica mi seguridad. En mi indefensión radica mi fortaleza, la fortaleza de la vida, la fortaleza de la verdad, la fortaleza también de aquel que, movido por una mentalidad de escasez, cree necesitar atacarme, señalarme, compararse conmigo. Entonces, espero que os haya quedado claro cuál es el valor de esta frase.
Y esto también lo digo algo que nos dice un curso de milagros. Las palabras no son más que símbolos de símbolos. No hay palabras buenas y palabras malas. La palabra ataque es una palabra que vamos a seguir utilizando. Y si la reinterpretamos de la mejor de la manera, pues la usaremos como lo hacen los deportistas, como hace el Nadal cuando ataca a sus rivales con la raqueta. No es para abrirle la cabeza con la raqueta. Está jugando al tenis. Luego le da un abrazo, luego le da la mano, luego lo felicita, gane o pierda. Porque es un gran deportista, porque es una persona que, desde mi punto de vista, es un buen referente. Aparte de que gane unos millones que no debería ganarlo, ese es otro tema. Pero humanamente, pues yo lo veo como una persona bastante sensata, bastante despierta y que además tiene la virtud de comunicarse con sus semejantes con un lenguaje sencillo y asequible para todos. Entonces, bueno, esto era lo que yo quería compartir con vosotros. Cuando veas que te ataquen, no defiendas a tu personaje, no defiendas a aquello que piensas que es vulnerable, sino intenta cultivar la compasión para ver qué es lo que hay detrás de aquel que aparentemente te está atacando, porque verdaderamente no te está atacando a ti, verdaderamente se está atacando a sí mismo, porque cualquier mentalidad de carencia que nos impele a atacar es de por sí un ataque a uno mismo. Entonces, teniendo este conocimiento ya, nuestra conducta va a ir cambiando y nuestras relaciones van a ir cambiando. Y cuando se nos dé un ataque de cualquier tipo, dialécticamente, o de una persona que nos provoque, o de una persona que nos responsabilice, que nos culpabilice, pues entonces vamos a estar ya en una predisposición para responder. Lo que yo digo es lo que yo llamo responder desde el amor, desde la compasión, desde la empatía, o desde el sentido común, como tú lo quieras llamar, desde la razón, desde el conocimiento, desde la autoestima, desde la valoración, desde la fortaleza, como lo quieras llamar. Las palabras son símbolos de símbolos. Y por eso es importante cultivar la mejor asesión de estas palabras. Y hoy os quería hablar de la mejor asesión, del mejor significado de la palabra ataque. La mejor defensa es un buen ataque. Pues muchas gracias a todos y a todas. Feliz día, bendiciones. Y hasta una nueva oportunidad.